soy. Pero tú, en esta película, has tenido una actuación maravillosa. Estuviste estupenda, Clarita. Y Humbert, Humbert, tu primo también. ¿Lo recuerdas? Es un video familiar. Con la familia más unida que nunca. ¿Sabes? Deberíamos invitarlo al primo Humbert. Hace tanto tiempo que no te ve, que seguramente te debe extrañar mucho. ¿Qué te parece la idea si lo invitamos a que venga a vivir con nosotros unos días, como en los viejos tiempos? Por favor, tienes que tirar eso. No. Por favor, tienes que tirar la basura. ¿Por qué es basura? No, no hables así. No es basura, Clarita. No es basura. No, no puedes ni siquiera mencionarlo. No puedes. Todo lo que tengo tuyo, todo el amor que te di durante toda mi vida fue en vano. En vano. Y tú me rechazas. Me rechazas, Clarita. Y yo no te voy a pedir explicaciones porque sé por qué lo haces. Me rechazas porque me tienes asco, ¿verdad? No, no, yo no le tengo asco a usted. Soy yo. Yo me doy asco. Y esas películas. Por eso le ruego que las quiten. No, Clarita, no me hables así, Clarita, no. Son la única cosa que tengo tuya. La única, Clarita, no quiero perderla. No quiero perderla, no me lo pido. Por favor. Así que, ¿le gustaron sus obras? No, no le gustaron. Le encantaron. Mire, Guido, que yo sé por bruja, pero más sé por vieja. Usted va a tener mucha suerte en la vida. Bueno, espero que por lo menos sirva para que mi padre no llame adornitos a lo que hago. Ay, mire, yo ya me imagino. Ya me imagino saliendo en todos los diarios y vendiendo las mejores uvas. De a poco, no hay que apresurarse, Cora. El principio tiene que servir para dejar de depender de mi padre. Ganarme un dinero. Ya estoy un poquitito grande para vivir del sueldo de hijo. ¿Eh? ¡Pero si usted es joven! No creía, ya se me cayó un poco el pelo y tengo unas cuantas canas, ¿no? Mira, me siento tan feliz por usted, tan orgullosa. Ya va a ver que no resulta en vano que usted haya hecho tantos esfuerzos ahí dentro de su atelier. Dígame, ¿hace alguna obra en especial le gustó a esa señora? Sí, claro que sí. Le importó mucho que estuviera haciendo una virgen. ¿Una virgen? Pero una virgen jamás podrá llevar el rostro de la esposa de su padre. ¿Y cómo sabes que va a tener el rostro de Clara? Te lo dije. Soy bruja. Soy vieja. ¿Se cree que yo no sé por qué guarda esa foto? ¿Se cree que no sé la pasión que siente por ella? Ay, Guido, esa pasión. Esa pasión no lo va a llevar más, a... nada, Cora. Yo te juro que ya no es así. Antes era pasión. Pura pasión. Pero ahora es... no sé, es la necesidad de protegerla. La veo tan desprotegida, Cora. Quiero protegerla. Y a lo mejor no entiendes mucho de esto porque nunca estuviste tan enamorada. No sabes qué es eso. Tal vez sí, Guido.